Lo que yo aprendí es a administrar el día. Viste, a decir, bueno, no salgo a plata o mierda a los 200 primeros kilómetros y después termino como puedo. Empecé a entender con el correr del tiempo que las carreras duraban 7, 8, 10 días y que había que correrlas a los 10 días, no un día. Entonces, me ayudó muchos abandonos me ayudaron a entender cómo se corre una carrera de estas. Los 10 primeros van con el cuchillo entre los dientes desde el primer metro. El que quiere terminar y hacer un papel, algo de. Porque la verdad, cuando uno se sube a una moto y te dice, no, yo voy a dar la vuelta, sí, vas a dar la vuelta, pero en algún momento, sí, che, pará que me están ganando dos de atrás, que a mí no me ganaban nunca. Entonces, ahí ya es como que la cabeza se te complica y querés ir a ganar a dos o tres que van adelante tuyo. Ahí viene el moco. Claro. Entonces, eso me enseñó el paso del tiempo y mucho a cómo administrar la carrera en general. Yo no soy Kevin Benavides, soy un amateur que le encanta hacer esto, que corre un riesgo, como todo el que sube una moto en una carrera. Trato de ir lo más rápido posible, pero con ese instinto de conservarme ya a esta edad.